Oye, muchacho, ¿te atreves a desafiar al alquimista de plata, Jolio Comanche, a luchar? Parece que tienes agallas, aunque... Los médicos forenses tenemos que estar parados y eso afecta a un viejo como yo. Cuando escuché que fue usted quien quemó esa cosa, sentí mucha curiosidad. ¿Qué trama, coronel? ¿Qué? ¡Pero qué gran insulto! Soy un hombre compasivo que ayuda a sus hombres, por eso me transfirieron a Ciudad Central. ¡Ese vejestorio no tiene ningún derecho a decir eso! Perdone. ¡Ya! ¡Ikaetta! ¡Anta gata inochi no onjin da! ¡Arigato! ¡Gosso-san! ¡Ogoru nante itte nei shi! ¡Chiisai koto kini shinai! ¡Sayonara! ¡Volví a la vida! ¡Me salvaron el pellejo! ¡Gracias por la comida! Nunca dije que pagaría tu comida. ¡No te preocupes por eso, pequeñín! ¡No soy pequeñín! Nanika shitteru mitai da ne. Oshiete kurenai ka na? Kenja no ishi o nani ni tsukau? Ne. Te ni ireru. Furoushi no hou wo. A mí me parece que sí saben algo. ¿Me harían el favor de decirme? ¿Y para qué vas a usar la piedra filosofal? Mi objetivo principal es obtener la inmortalidad. ¡Aguarden un segundo! ¡Los que deben pagar los daños son este idiota y sus payasos! Perdón, pero yo no entendí lengua extranjera, chapalito. ¡Hasta pronto! ¡Oye, mentiroso! ¡No te vayas! ¡Ore no atama hitotsu de sume nara, yasui mon daro! ¡Yaozoku 50 man nin no meun ga kakatteru nda! ¡Narifuri kamatte raren yo! Es un precio que puedo pagar si me lleva a obtener lo que quiero. Los 500,000 miembros del clan Yao dependen de esto. No puedo darme el lujo de aparentar. Debe vivir por nuestro clan. Hágalo por el bien de los suyos. ¡No te dejaré! Hay muchas cosas que puede dejar atrás. Será por un bien mayor. ¡Lafan! ¿Qué vas a hacer? ¡Detente! Pero qué extraño. Todos los seres vivos emanan un flujo de aquí, pero no puedo percibir nada de esa armadura. ¿Qué demonios es? ¿Crees que habrá diferencia alguna si peleas con tu aliada? ¡Eres un pobre ingenuo! ¿Nanda, soitsu wa? ¡Ah! ¡Danna! ¡Omodori deshita ka! ¡Nanda, soitsu wa! ¡Hajimemashite! ¡Mei-chan to moushimasu! Explícame quién es esa niña. Ah, mi señor. ¿Ya volvió tan pronto? Dime quién es esa niña. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Mei Chang, señor. Tatora, watashi wa uwasa ni kiku ano hito ni awanakute wa ikemasen. Kinpatsu ni kinkiro no hito ni akai koto o sassou to kikonashi, karei ni hitobito o sukuu tensai renkinjutsushi. Edowardo Egerik sama ni. Es por eso que yo tengo que ver al hombre del que todo el mundo me ha hablado. De cabellos y ojos como el oro. Un joven alto que viste un abrigo rojo. El atractivo alquimista genio que siempre salva a la gente. ¡Quiero conocer al gran Edward Elric! ¿Qué hacemos, mi señor? ¿Se encuentra bien, señor sirviente? ¿Qué le están haciendo ustedes dos al sirviente de mi salvador, el señor Yoki? ¡Responde, enano! ¡Enano! ¡Cállate, niña piojo! Ah, ¿los de mis brazos? Las bases de la alquimia son comprensión, deconstrucción y reconstrucción. Mi brazo derecho deconstruye y el izquierdo reconstruye. Tras haber estudiado la alcaestría del este, realicé unos cuantos arreglos. Además, descubrí una cosa interesante. La alquimia de esta tierra es algo inusual.
quieto o abrirá sus heridas. ¡Querido! ¡Ven aquí! ¡Rápido! No te muevas, necesitas reposo absoluto. ¡Rápido! ¡Traigan una carreta! ¡Que alguien se lleve a este hombre! ¿Eres tú, hermano? ¡Qué alegría! ¿Lograste sobrevivir? Vaya, Edward. Veo que has crecido mucho. Pinako me contó todo. Efectuaste una transmutación humana. Lo hicieron para escapar de sus recuerdos desagradables. Tú y tu hermano querían ocultar los rastros de lo que hicieron. ¡No es verdad! Tal como un niño que se oculta bajo la sábana cuando moja la cama. Tú huiste. Así fue, Edward. Pinako. ¿Eh? Pinako. Lo que mis dos hijos transmutaron, ¿en verdad era su madre Trisha? ¿Qué? Ya te lo dije. Esa cosa no tenía forma humana. Yo no diría que eso era Trisha. No, no me refiero a eso. Por ejemplo, el color de sus ojos o de su cabello. ¡Hohenheim! ¡Tama ni a gohan tabe ni kaitoi de yo! ¡Zannen da yo, Pinako! ¡Mou omae no meshi ga kue naku naru nante! ¡Oye, Hohenheim! ¡Regresa aquí de vez en cuando para comer! Es una lástima, Pinako, pero ya no podré probar tu deliciosa comida.